Alvo Maquena. Liceo Miguel Luis Amunátegui. Liceo Tajamar. Escuela Libertadores de Chile. Escuela Básica Chiloé. Escuela Diferencial F86 Juan Salvador Carrasco. Centro Educacional José Miguel Carrera. República del Paraguay. Escuela Básica Pacto Andino. Liceo 7 Teresa Prat. República de Panamá. Liceo San Francisco de Quito. Escuela Reyes Católicos. Escuela Benjamín Vicuña Maquena. Politécnico Presidente Gabriel González Videla. República de Brasil. República de Haití. República del Líbano. República de Alemania. Escuela F-64 Piloto Pardo. República de Colombia. Liceo José Toribio Medina. Liceo 7 de Santiago Luis Saavedra González. Liceo Comercial B-72. Cadete Arturo Prat Chacón. Escuela Los Cerezos. Escuela de Santiago de Chile. Y Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra. A continuación, para dar comienzo a este acto, dará un saludo a todos ustedes el presidente del Senado, don Carlos Montes Cisternas. Muy buenos días. Yo quiero darle un cariñoso saludo a todas y a todos, a los alumnos y a los profesores, a los docentes. La verdad que quisimos invitarlos a esta conversación con autoridades, las principales autoridades del país. El ministro Chadwick representa aquí al Poder Ejecutivo, al presidente. El ministro, presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, representa todo el sistema judicial. Maya Fernández, presidenta de la Cámara de Diputados, y yo representamos al Parlamento, los tres poderes del Estado. ¿Por qué hicimos esto? Nosotros creemos que ustedes, jóvenes, tienen cosas muy importantes que decir, porque tienen ideas nuevas, tienen preocupaciones nuevas, tienen críticas nuevas, y nosotros tenemos que oírlas. Y pensamos que era bueno generar un espacio para oír esas críticas, esas percepciones, porque la política está muy cuestionada, la institución, el Parlamento sobre todo, los partidos. Una de las críticas que nos llega es que oímos poco, que estamos muy encerrados entre nosotros, que no estamos percibiendo sensiblemente lo que otros sectores, la sociedad, particularmente los jóvenes, están sintiendo y pensando. Y si el Parlamento no tiene un vínculo con la ciudadanía, ¿qué es lo que es el Parlamento? Si lo fundamental es representar a los ciudadanos. Además, yo quiero decirle que tenemos una particular preocupación por la educación pública. Creemos que hay que revitalizar las escuelas públicas, hay que revitalizarlas como un lugar donde ustedes se entretengan, lo pasen bien, donde tengan curiosidades por el conocimiento y los motive y lo pasen como debe ser. Creemos que tienen que vitalizarse las escuelas, tienen que formar seres humanos integrales, tienen que hacer que crezcamos todos. No, el CIMSE no nos parece que es suficiente como para decir que las cosas están bien o mal. O sea, las escuelas tienen que ser un lugar con mucha capacidad de motivarlo, entusiasmarlo y que se potencien en todo su desarrollo. Y esto es la educación pública, además de toda una organización. Bueno, el Senado ha querido a través de esto iniciar un proceso. ¿Cuál es el proceso? Queremos transformar
este edificio, en conjunto con la Cámara de Diputados, este edificio tan bonito, tan en el centro de la ciudad, en un centro para los ciudadanos, que conversemos sobre los temas de interés común, que haya discusiones, que haya información, que haya formación, especialmente con los profesores. Y desde ya le digo a todos los profesores acá que tienen que cumplir rol en formación ciudadana, que vamos a tener ahora un par de cursos para poder desempeñar mejor esa función que tienen los profesores en los distintos establecimientos con los nuevos programas. Hubo más demanda, más interés, de lo que, más preocupación de venir que lo que pensábamos. Probablemente vamos a tener que repetir este evento, y el ministro Chávez me ha dicho que él está plenamente dispuesto, lo mismo que el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Cámara. Bueno, yo les doy la bienvenida. Espero que esto, que es un experimento, nos resulte bien. Hay una metodología que elabora un conjunto de personas, y espero que salgamos todos entretenidos, alegres y creciendo más y fortaleciéndonos más en lo que es entender nuestras instituciones. Que nos vaya muy bien. Luego de estas palabras de bienvenida y de presentación del ciclo de diálogos con la ciudadanía a cargo del presidente del Senado, don Carlos Montes, voy a dejar con ustedes a los moderadores de este diálogo. Están con nosotros mis colegas Mario Ruiz y Paula Salvo. Por favor, Mario. Aló, uno. Bien, ¿cómo están, jóvenes? ¿Cómo está el ánimo? ¿Bien? ¿Qué pasaba con el grito de ustedes? A ver, ¿cómo era? Jóvenes por Chile, presente, vamos, jóvenes. Muy bienvenidos al edificio del Congreso Nacional, donde le damos la más cordial bienvenida a las autoridades presentes, que están muy predispuestos a contestar sus inquietudes, partiendo por el ministro del Interior, por el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Cámara de Diputados. Los tres poderes del Estado reunidos acá darán respuesta a las preguntas que ustedes han elaborado a partir del análisis previo que ustedes realizaron, ¿cierto?, ahí en su colegio. Los tres poderes del Estado, como ustedes saben, están representados por el Poder Ejecutivo, tal como les decía, que en este caso el ministro del Interior, don Andrés Chadwin, el presidente del Senado, don Carlos Montes, el presidente de la Corte Suprema, doctor Harold Durito, la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Maya Fernández. Por lo tanto, y tal como le estaba explicando a ustedes, el Poder Judicial tiene como misión administrar la justicia, y en representación está hoy el presidente de la Corte. Estas altas autoridades han aceptado con gusto esta invitación para conversar con ustedes, estudiantes de escuelas y liceos de la región metropolitana. Y para ordenar esta conversación, proponemos la siguiente propuesta de trabajo. Bueno, todos los colegios van a tener la oportunidad de hacer preguntas a nuestras autoridades. Acá se encuentran todos los colegios y vamos a ir sorteando para que cada colegio haga una pregunta a la autoridad correspondiente. Vamos a partir primero con preguntas al Poder Ejecutivo. Los representantes, todas las autoridades, van a tener aproximadamente 4 minutos para responder. Si se exceden del tiempo, algo que podría suceder, si las autoridades se entusiasman en responder las respuestas, les vamos a mostrar tarjeta roja para que vayan redondeando sus conceptos y finalizando la respuesta. Entonces, vamos a ir sorteando los colegios y vamos a partir entonces con las preguntas que se le van a dirigir al ministro del Interior. Vamos por el primer colegio, que es... Una cosa importante, cada vez que nombremos un colegio, el representante se va a parar del asiento y con voz fuerte va a hacer la pregunta. ¿Bien? Si hay micrófono, presidente. Bien, el primer colegio afortunado en hacer la primera pregunta al Poder Ejecutivo es la Escuela República de Panamá. Que se levante la Escuela República de Panamá. Que se pare. ¿Dónde está Panamá? Ya.
Y se prepara el siguiente colegio, que es Liceo Comercial B72. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra el representante del Liceo Comercial? Allá. Ahí va. ¿Tú vas a hacer la primera pregunta? Sí. ¿Ya está desde aquí? Sí. ¿Se presenta usted el nombre? Mi nombre es... Don Juan, allá está el liceo. Que se pare el representante del liceo B72. Falta el representante del liceo B72. Pucha. Vamos, ahora Juan. Mi nombre es Victoria y vengo de Venezuela. Y esta pregunta va para Andrés Chadwick. ¿Por qué las policías tienen doble dependencia de autoridad, interior y defensa, si en la realidad son garantes de orden interno del país? La otra pregunta. Inmediatamente hay que realizar la otra pregunta. Al tiro. No será para mí también, ¿no? Sí. Para usted, ministro. Ah, dos preguntas. Las dos para el ministro. Liceo Panamá. Liceo Comercial B72. ¿Dónde está? Pásale el micrófono ahí para que el hombre hable fuerte, por favor. ¿Ese está bueno? Ey. Niño, ey, toma. ¿A quién era? No, esta pregunta. Haga la pregunta. ¿A quién era? ¿Quién es? Eso, presidente de la Cámara. Ah, ya. Buenos días, mi nombre es Alexander Oporto y esta pregunta va para el presidente de la Cámara de... No. Senado. No. ¿Ah? Al ministro del Interior. Bueno. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede intervenir el presidente de la República en las decisiones del Poder Judicial y Legislativo? Ministro, tiene la palabra. Recuerde que tiene 4 minutos para poder contestar ambas preguntas. Sí, me pongo de pie. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y antes de responder, felicitaciones al presidente del Senado, mi amigo y senador Carlos Montes, por esta iniciativa. Muy bueno que tengamos esta oportunidad de poder conversar. Y para, como sé que el tiempo es corto y todos van a querer preguntar, para Victoria, ahí está Victoria, que me preguntaba sobre la dependencia de las policías. Efectivamente, tiene razón, Victoria. Hubo un tiempo en que Carabineros tenía una dependencia del Ministerio de Defensa. Y obviamente, la policía no corresponde que dependan necesariamente del Ministerio de Defensa, porque en defensa están las Fuerzas Armadas. Y la tarea de las Fuerzas Armadas es muy distinta a la tarea de la policía. Las Fuerzas Armadas tienen que preocuparse y su deber es cuidar de nuestras soberanía, de nuestras fronteras, de nuestra relación con las fuerzas de otros países. En cambio, las policías tienen el deber de cuidarnos a nosotros internamente, de nuestra seguridad, especialmente frente a la acción de la delincuencia. Y por eso que se hizo una reforma a nuestra Constitución, que es la que establece todas estas normas fundamentales, para efecto que Carabineros dependa del Ministerio del Interior. Eso es lo que ocurre hoy día. Carabineros depende del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior se llama Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque está también a cargo precisamente de los problemas de seguridad de la ciudadanía. Entonces, Carabineros tiene hoy día una sola dependencia,
del Ministerio del Interior, y precisamente, Victoria, ahora estamos trabajando para modernizar nuestras policías y que puedan ser más transparentes, tener mayor control, más fiscalización, y que podamos también tener una mejor evaluación de su gestión en la lucha contra la delincuencia y para darnos mayor seguridad. Así que eso ya lo hemos cambiado, porque tiene razón, una sola dependencia y del Ministerio del Interior. Ahora, Alexandro, que está por allá atrás, el presidente de la República, el Poder Judicial es un poder completamente independiente y autónomo, y aquí está el presidente de la Corte Suprema. Y el presidente de la República solo tiene una intervención en relación al Poder Judicial. No puede intervenir en nada, ¿estoy con tarjeta roja? No, todavía. No puede intervenir en nada de los fallos, ni del contenido, ni las decisiones del Poder Judicial. Eso es totalmente autónomo de los jueces. ¿En qué interviene el presidente de la República? En la posibilidad de nombrar jueces de una terna, tres personas que propone el Poder Judicial, o nombrar los ministros de la Corte Suprema en conjunto con el Senado y la Corte Suprema. Ahí intervienen los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema: Poder Judicial, Senado y Presidente de la República. Pero toda la acción de los tribunales es total y completamente autónoma. Ahora, con el Poder Legislativo, el Presidente de la República se dice que es un colegislador. Tienen actuaciones conjuntas con el Congreso. Y, por ejemplo, hay materias... Ministro, tenemos tarjeta roja. Tarjeta roja. Seguimos después. Termino. Hay materias de ley que solo las puede enviar el Presidente de la República cuando implican un gasto de recursos fiscales. Eso solo lo puede hacer el Presidente de la República. En lo demás, los parlamentarios presentan sus mociones y quien decide si hay o no hay ley, si se aprueba o no se aprueba una ley, es el Congreso. Y ahí es el Congreso completamente autónomo para tomar esa decisión. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bien, considerando que el ensayo no nos salió tan bien, vamos a volver a repetir la metodología. Cada vez que sorteemos un colegio, se para inmediatamente. Luego vamos sobre la misma a dar el nombre del segundo colegio y haremos las preguntas, y ustedes harán las preguntas correspondientes. ¿Bien? ¿Todo ok? Ahora vamos nuevamente a sortear quiénes van a ser los colegios que van a hacer pregunta, en este caso, al Poder Legislativo. Bien. Escuela República de Alemania. Que se pare. ¿Dónde está el representante de la Escuela República de Alemania? Perfecto. Luego, Escuela República de Israel. Las preguntas entonces que van a hacer ahora van a estar dirigidas a los representantes del Poder Legislativo, que es el Presidente del Senado y la Presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, los chicos van a hacer ahora las dos preguntas y los presidentes van a responder cada uno una pregunta. Buenos días, mi nombre es Alejandro Femayor, como ya saben, represento el Colegio de República de Alemania y soy de Venezuela. Esta es una pregunta para el senador Andrés Chávez, para el Poder Ejecutivo, perdón. ¿Qué piensa el Poder Ejecutivo de la situación de los estudiantes migrantes? Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, perdón, disculpe. No se escuchó la pregunta, ¿la podrías repetir? Vale. ¿Qué piensa el Poder Legislativo de la situación de los estudiantes migrantes? ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta, ok. Buenos días, soy Emil Wittke. Y mi pregunta hacia la señora Maya Fernández es, ¿cuál es el límite? O sea, ¿existe un límite de tiempo para decidir las leyes? Y en caso de que lo haya, ¿qué pasa si exceden este límite? Ok,
Gracias por las preguntas, por estar acá. Yo creo que este es un tema extremadamente importante que nos encontremos conversando hoy. Respecto a la primera pregunta, claramente hay un tema de suma importancia que estamos abordando como sociedad que tiene que ver con la migración. Yo creo que la migración es un tema global, no solamente de Chile. Se han roto las barreras culturales. Hoy en día nos movilizamos de un país a otro, no solamente vienen a Chile, los chilenos también nos movilizamos hacia otros países y, por tanto, es un tema, teniendo además una ley de migración tan antigua como la que tenemos, abordarla. Y eso también incluye el tema educativo, cómo los colegios cada vez también somos capaces de abordar la política educativa, porque yo creo que no es menor el aporte a los colegios, el apoyo a los niños. Y, por tanto, yo estoy segura que junto... Ahí va, también va a estar el Ejecutivo en las comisiones. Se va a abordar, obviamente, en todas las áreas. Y, por tanto, sí existe un compromiso desde el Parlamento de trabajar, y no solo en la parte educativa, salud, vivienda, derechos. Creemos mucho en una ley migratoria que garantice derechos sociales y, por tanto, el tema educativo juega un rol principal. Respecto a las leyes... Obviamente un proceso legislativo, una ley que ingresa por la Cámara de Diputados, por ejemplo, pasa a las comisiones. En las comisiones claramente se da un debate. Siempre vemos en la tele normalmente lo que ocurre en la sala, pero el trabajo que se da en las comisiones es súper importante. Actualmente las comisiones están compuestas por 13 diputadas y diputados. Yo voy a hablar desde la Cámara de Diputados, de ahí el senador Monta hablará del Senado. Nosotros somos 155 diputadas y diputados y se da un debate. Hay proyectos de ley donde durante el trabajo de la comisión siempre se invita a organizaciones ciudadanas, universidades, a conversar y a plantear sus opiniones, porque claramente lo que queremos es un Congreso que escuche lo que hablábamos. Y por tanto, y eso no siempre se sabe, en una comisión se puede pedir audiencia para opinar respecto a un proyecto de ley. Hay proyectos que tienen mucha convocatoria, es decir, en los proyectos de reforma educacional tuvieron muchas audiencias y, por tanto, eso toma su tiempo. Hay proyectos que tienen menos interés ciudadano y claramente las audiencias son menores y el debate en las comisiones es más corto. Ahora, las urgencias no las pone el Parlamento en los proyectos de ley. El proyecto de la urgencia de un proyecto las coloca el Ejecutivo. Por tanto, y ahí dependiendo el tipo de urgencia, es el cuán rápido se tienen que tramitar. Puede ser suma urgencia, inmediata, y cuando ocurre eso, hay desde 30 días a 10 días o 3 días para sacar adelante los proyectos cuando el Ejecutivo coloca la urgencia. Esto es muy importante porque a veces nos dicen... Parlamentarios, en los territorios cuando vamos a conversar nos dicen, ¿por qué no le pone urgencia a este proyecto de ley? Nosotros, el Poder Legislativo, no pone las urgencias al proyecto de ley, sino que lo hace el Ejecutivo. Y ahí se hace un trabajo conjunto. Es decir, obviamente nosotros interactuamos con el Ejecutivo, eso es muy importante, y conversamos y muchos decimos, es importante colocarle urgencia, hay temas ciudadanos claramente que van también poniendo y ayudando a que ciertos temas sean más urgentes. Pero eso es, yo me acuerdo en el proyecto de aborto tres causales que se debatió, donde podemos tener diferencias, pero las audiencias eran tantas que nos demoramos como 6 meses en escuchar a todos las organizaciones. Entonces yo creo que es importante que no siempre hay un tiempo, salvo cuando el Ejecutivo coloca las urgencias, como les decía. Eso, muchas gracias. Bueno, ahora... vamos a sortear 2 preguntas más y estas preguntas van a ir al Poder Legislativo nuevamente, pero van a ser respondidas por el Presidente del Senado. Repito, estas preguntas van al Poder Legislativo. Escuela Diferencial F86 Juan Sandoval Carrasco. ¿Dónde está el colegio? ¿Ya? Ahí le van a hacer llegar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Y el otro colegio es el Liceo José Toribio Medina. ¿Dónde está el colegio José Toribio Medina? Le van a hacer llegar el micrófono.
Entonces parte la primera pregunta de la escuela diferencial F86 para el Poder Legislativo. Hola, mi nombre es Rebeca Basulto Riquelme. Vengo de la Escuela de la Especial Juan Sandoval Carrasco. ¿De qué manera se compromete el Estado de Chile para apoyar a las personas en situación de discapacidad y a disminuir la brecha de discriminación que los afecta a las distintas áreas de la vida social? Pregunta del Liceo José Toribio Medina. Hola, mi nombre es Génesis y la pregunta es si considera fundamental la elaboración de una nueva constitución política y qué opina del trabajo hecho por los distintos cabildos ciudadanos que se realizaron en el gobierno anterior. Bueno, sobre la pregunta de la discriminación o del apoyo del Estado a las personas con discapacidad o con necesidades especiales. Este es un tema muy fundamental en que nuestra sociedad es bastante nueva en esto. La primera ley salió el año 94, no teníamos ni siquiera legislación al respecto y estamos avanzando lento. Yo creo que en educación todavía hay mucha insuficiencia. En previsión, los menores de 18 años no tienen jubilación, solamente tienen un subsidio cuando hay una cierta discapacidad mental extrema. Bueno, entonces, ¿qué le diría yo? En primer lugar, el Estado tiene que hacerse cargo de una manera mucho más definitiva de lo que es vivir en esta situación. Nacer en esta situación y apoyar a las familias mucho más. Estamos tremendamente atrasados. Y en segundo lugar, respecto a la conciencia, yo creo que ha avanzado mucho la conciencia de que hay personas distintas en el país y que tenemos que compartir, convivir, y en ese sentido los programas de integración han sido positivos porque permiten compartir, porque permiten aprender unos de otros. Sin embargo, los colegios están bastante exigidos porque no siempre tienen las condiciones para responder adecuadamente. Entonces yo diría, respecto a esto, el Estado tiene una deuda. Tiene algo que no ha hecho como debiera hacerlo, con la plenitud que debiera hacerlo, y es también del Ejecutivo. Estamos atrasados claramente en esta situación. Respecto a la nueva Constitución, yo soy parte de aquellos que en Chile piensa que necesitamos una nueva Constitución, una Constitución creada en democracia y por lo tanto discutida por todos, una Constitución que tiene conceptos sobre cómo se organiza el país que representan lo que piensan más chilenos acá, no lo que se hizo básicamente en una dictadura con algunas reformas posteriores. A mí me parece que es muy importante modificar el concepto de derechos, el concepto de Estado, en fin, de un conjunto de el Tribunal Constitucional que hoy día tenemos, que está generando grandes problemas para aprobar leyes, que aprobó recién la posibilidad de entidades con lucro para manejar cierta universidad. En fin, son cuestiones que requieren cambio. Y creo que el proceso constituyente que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, yo estuve en varios de ellos, y fue bien interesante como mucha gente tenía opinión respecto a la Constitución. Uno siempre piensa que es de especialista. Mucha gente tenía opinión y todo eso se ordenó y ahí está. Hoy día la Cámara de Diputados y el Senado estamos pensando distintas alternativas para abrir espacio para este debate mayor, porque Chile necesita una nueva Constitución para sentirla propia del país y para responder mejor a muchos problemas que ahí están planteados. Gracias. Bien, la siguiente pregunta es al Poder Judicial y contestará al presidente de la Corte Suprema. Aquí están los dos colegios. El primero es Escuela República del Líbano. ¿Dónde está Escuela República? Bien, Escuela República del Líbano lo haremos en la segunda parte de esta jornada. Lo dejaremos aquí pendiente para que alcance a bajar. Bien, luego Liceo San Francisco de Quito. Liceo San Francisco de Quito, ¿dónde está el representante? Ahí va el micrófono a usted.
Establecimiento Educativo República de Haití. Bien, el micrófono va para allá. Buenos días, señor presidente de la Corte Suprema. Soy Rafael Quiroz y la pregunta es básicamente, ¿qué pasa con las penas de cárcel a los delitos menores? Porque claramente, al ser muy bajos, se ve que se genera mucha más violencia en los estratos de más pobreza en la ciudad. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Andrés González y vengo de la Escuela República de Haití. Mi pregunta es para el presidente de la Corte Suprema. ¿Hay realmente igualdad de justicia para todos los chilenos? Ahí se escucha. Bueno, me han hecho dos grandes preguntas, en verdad. Preguntas bastante, bastante significativas. A ver, voy a hacerme cargo de la primera, que dice relación con las penas que se colocan, se imponen, con ocasión de delitos de menor significación, delitos menores, me dijeron en la pregunta. La tendencia actual, la tendencia moderna, es a no imponer penas de cárcel necesariamente. Y eso es lo que ocurre con los delitos menores. ¿Y cuál es la razón de tratar de no imponer penas de cárcel por esta clase de infracciones? La verdad de las cosas es que las cárceles normalmente se convierten en un lugar donde se producen efectos criminógenos importantes. ¿Qué significa esto? Significa que se acostumbra la persona a vivir en medio de una cultura en que la criminalidad tiene una valoración y no un rechazo. Por eso que las penas que se trata de imponer hoy actualmente, esta es una tendencia generalizada en el mundo, es cuando las infracciones son de escasa lesión, a las personas no se les coloque en la cárcel. ¿Qué se trata de evitar? Se trata de evitar que los padres lleguen a sus casas y no estén en prisión. Se trata de evitar que los adolescentes que delinquen, que cometen infracciones, tengan la posibilidad de mantenerse en los estudios y vinculados a sus familias. De tal suerte que, por esas razones que ustedes advierten, que muchas penas menores en realidad no se cumplen. Lo que piensan los especialistas hoy día, lo que recoge nuestro sistema legal, es que es bueno que no todas esas penas lleguen a cumplirse por esas razones. Porque se trata de proteger precisamente a las personas que han delinquido también, porque también son parte de la sociedad y también tienen derecho a reinsertarse. Esa es un poco la razón del primer criterio que entre nosotros está bastante generalizado. No es una cuestión de liviandad al juzgar, es desarrollar un programa de carácter legal que tiene estas líneas directrices. La segunda pregunta es una pregunta esencial, verdaderamente, y dice relación si en nuestro sistema de justicia hay igualdad. Esto es, si los jueces tratamos a todos por igual, yo tengo la convicción de que eso es así. Yo tengo la convicción y la certeza de que el sistema de justicia no hace distinciones. Podremos estar en desacuerdo con muchos fallos, ciertamente. La sociedad tiene que ser crítica, sin lugar a duda, tiene que ser crítica con nuestro sistema de justicia, pero el sistema de justicia, esa es mi convicción, no hace distinciones entre una y otra persona. Es una cosa compleja. Presidente, a mí me parece muy bien que estén interesados en conocer este tipo de cosas.
y ojalá que presidente, puedan mantener este interés. Para que vaya tarjeta roja, terminando muy su, bien, para que vaya me terminando someto, su muchas pregunta. Gracias. Bueno, vamos a hacer otra ronda de preguntas. Ya tenemos un colegio, que es la Escuela República El Líbano, que va a hacer su pregunta al Poder Ejecutivo, al Ministro del Interior, y vamos a elegir otro colegio para que haga la pregunta al Poder Ejecutivo. Escuela República de Colombia. ¿Dónde está la Escuela República de Colombia? Partamos con la Escuela del Líbano. ¿Por qué la droga va en aumento y la inseguridad social también? ¿Qué nos puede decir contra la justicia? Y vamos a la pregunta de República de Colombia. Buenos días, mi nombre es Juan José, yo vengo a representar el Colegio República de Colombia y la pregunta mía es para el ministro Andrés Chadwick. Quiero preguntarle que si es bien necesario reformular o eliminar el SENAME y cuáles son los desafíos que enfrenta el gobierno para establecer una política nacional para la infancia. Vaya tema, dos firmes, fuertes. En la inquietud de la Escuela de la República del Líbano, formidable, potente, demasiado poderoso el enemigo que se llama narcotráfico. Muy fuerte. La droga, y permítanme decirlo, y lo tenemos que entender familiarmente y desde niño, nos causa mucho, mucho daño. Mucho, mucho daño. Y la primera forma de poder combatir ese daño de la droga está en nuestras propias familias, en nuestros propios ambientes y muy especialmente en nuestras propias escuelas. Nosotros mismos, teniendo conciencia del daño que puede causar. Y en segundo lugar está la acción del Estado. Pero la acción del Estado ya llega cuando se trata de las organizaciones criminales, ya sea el microtráfico. Y el otro día, les cuento, estuve yo en una jornada de la Policía de Investigaciones, que tiene un departamento especial para combatir el microtráfico. Y uno dice microtráfico, claro, como uno lo ve en la venta de droga ahí en el barrio, en la plaza. Es mucho más que eso hoy día. Yo pude comprobarlo estando en ese operativo de la PDI, como por ejemplo hoy día el microtráfico ya está armado, ya obedece a grupos organizados, ya están distribuidas zonas de Santiago, barrios que son para unos y no para otros, o sea, ya tiene una organización mayor. Hasta llegar al narcotraficante, que ese busca con todos sus medios de poder llegar a ustedes, de poder llegar a los jóvenes, de poder formar adicciones. Ahí está su negocio, ahí está su negocio. Hacerlos que les guste la droga y generarles una adicción, y de esa adicción, por Dios, que cuesta salir. Entonces, la combatimos con nuestras policías a mil. En nuestra frontera, la zona norte, con todo. Con nuestras policías, en el narco y en el micro. Pero nada de eso va a sustituir lo que cada uno de ustedes pueda pensar y formarse su voluntad en su casa, con sus amigos y en la escuela, que la droga puede dar hoy día un minuto para olvidarme, pero después me va a dar una vida para no olvidarme nunca del daño que me causó. Así que combate que tiene que ser absoluta
mente de todos. Y en la República, aquí, mi amigo de la República, de la Escuela de Colombia. Recién el senador Carlos Monte hablaba de la deuda que tenemos con nuestros niños especiales. Y qué bonito que Rebeca esté hoy día aquí, porque ese es un paso de integración muy, muy importante con su escuela. Pero qué dramáticamente estamos aprendiendo la deuda que tenemos con nuestros niños vulnerables o con nuestros niños que no pueden tener una familia que los pueda acoger. Piensen ustedes lo que significa para un país y un Estado a quien se le entregan niños para que los cuiden porque no tienen familias para poder cuidarlos y que esos niños terminen siendo maltratados, vulnerados e incluso muertos. Señor ministro, e incluso estamos muertos. Ya en el lado. Así que reforma el Sename, de todas maneras, los niños primero, a cuidarlos todos, porque es una exigencia moral. Moral para el Chile de hoy. Bien, ahora viene una pregunta al Poder Legislativo. Una pregunta la responderá la Presidenta de la Cámara de Diputados y la otra pregunta el Presidente del Senado. A continuación, el Colegio Centro de Educacional José Miguel Carrera. Colegio Educacional José Miguel Carrera, que se levante el representante. Bien. El próximo colegio es Escuela Benjamín Vicuña Maquena. Quien responda, que se pare, por favor. Ahí está. Benjamín Vicuña Maquena, en los micrófonos, por favor. La primera pregunta la responderá la Presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Por qué existen diferencias de criterios respecto a la edad de los jóvenes para ser imputados y su derecho a votar? La segunda pregunta, dirigida al presidente del Senado. Buenos días, mi nombre es María Ángel y mi pregunta para usted es... ¿Por qué el aborto es legal y no la pena de muerte? Y desde su rol, ¿cómo se entiende esta dualidad? Por la pregunta, a propósito de lo que... decía del colegio, este es un tema que además se ha dado un debate en el Congreso. Algunos hemos dicho que no debería existir una diferencia, claramente en la edad de votación. Hoy en día justamente lo que queremos más jóvenes, que participen, que estén más involucrados, y hemos creído, es decir, decimos, ¿por qué hay una diferencia entre la edad de imputación y la edad de votación? Por tanto, varios colegas hemos tenido este debate. Para algunos no están de acuerdo, pero justamente lo que queremos hacer, y por eso yo decía la importancia de las comisiones, de los proyectos, este debate, y ojalá cuando se den este tipo de debate tengamos participación, no solamente desde las universidades, de las organizaciones sociales, sino también desde los colegios. Y por tanto, hay diferencias. Justamente el Congreso... recuerden que esto es un Congreso sin binominal por primera vez, y hay que decirlo. Estamos mucho más representativos, hay más fuerzas políticas y por tanto se van a dar diferencias, pero lo que hemos planteado es que no pueden haber temas que no se debatan, aunque tengamos diferencias, no pueden haber, le decimos, temas tabú. Es decir, por tanto, este tema que ustedes han planteado, que ha planteado el colegio, siempre tenemos que debatirla, aunque tengamos diferencias, pero la ciudadanía tiene que saber cuáles son nuestros puntos de vista, y es por eso que se dan esas diferencias que decían. Y creo que es importante, pero lo importante es debatir, conversar, escucharlos a ustedes, escuchar a la ciudadanía respecto a lo que piensa este tema. Así que muchas gracias.
Uno, dos. Falló la pila, parece. Me hace una pregunta muy importante y muy global, pero usted me dice por qué está prohibida la pena de muerte y por qué se permite el aborto. Eso es lo que me plantea. Yo creo que son temas que los seres humanos tenemos que reflexionar mucho porque no son de respuesta fácil. En relación a la pena de muerte, esto es un tema mundial, se ha discutido por todos lados y se ha llegado a conclusiones. Tan importante es esto que cuando Chile aprobó el fin de la pena de muerte, en Italia, por ejemplo, se encendieron velas en las ciudades, en las calles, porque el mundo entero se va incorporando a la idea que tenemos que respetarnos los seres humanos unos por otros. Y tenemos que respetar la vida, incluso quienes han cometido ciertas barbaridades, salvo en el caso de guerra. Pero es barbaridades. Entonces, la muerte atenta contra el individuo y en vez de ayudar a no cometer delito, termina como siendo naturalizado el hecho de que nos agredamos unos por otros, nos matemos unos por otros en la sociedad. Se terminó la pena de muerte en Chile y eso es algo que hace de Chile más humano. Respecto al aborto, lo que acabamos de aprobar son casos específicos y extremos en relación al aborto por tres causales. Hemos dicho, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el niño viene en condiciones que no le van a permitir sobrevivir, o cuando hay violación, en esos tres casos se permite el aborto. Son situaciones bastante extremas. Bueno, este fue el debate. Hubo, en el caso de la pena de muerte hubo mucha unanimidad. Todo el mundo, prácticamente todos estaban de acuerdo. En el caso del aborto por tres causales, no todos estaban de acuerdo. Por eso es la democracia. Hay muchos otros países que tienen aborto libre en cualquier circunstancia. No es el caso chileno. Aquí solo para estas tres causales. Una de las cuales ya estaba permitida hasta el año 90. Al final de la dictadura se terminó, pero se permitía en el caso de riesgo de la vida de la madre. Bueno, este es un tema siempre difícil, es de conciencia, es de principio. Presidente, y hemos llegado a esa convicción la mayoría de este Parlamento. Muchas gracias. Bien, ahora vamos con dos preguntas más para el Poder Judicial. Colegio Politécnico, presidente Gabriel González Videla. Ya, acercar el micrófono, por favor. Y la segunda pregunta para el Colegio República del Paraguay. ¿Dónde se encuentra el Colegio República del Paraguay? ¿Dónde están? ¿Colegio República del Paraguay? Sí. Ya. El micrófono entonces para el colegio. Bien, vamos con el primer colegio. La pregunta para el representante del el presidente del Poder Judicial. ¿Empiezo a hablar? Allá. Buenos días, mi nombre es Rafael Saavedra. Mi pregunta es para el Poder Judicial y es la siguiente. ¿Qué sanciones existen para delitos relacionados con la xenofobia? Cabe destacar que el liceo, la mitad de la matrícula somos extranjeros y, o sea, nos parece importante saber cuáles son las sanciones contra la xenofobia en sí. Gracias. La siguiente pregunta. Ay, no sé si funciona. Ya. ¿Ustedes qué opinan sobre el comercio ambulante? Bueno, la primera pregunta es particularmente importante. Se trata de los delitos de odio en general. Esto es esas conductas que desarrollamos las personas cuando rechazamos las condiciones de otras personas, las características de otras personas. Cuando no somos capaces de valorar a las personas distintas y las agredimos, estamos en presencia
de esta clase de delitos que son de xenofobia, en general delitos de odio, particularmente criticables, particularmente generadores de conductas inaceptables. No tengo presente las penas, pero son penas fuertes. En realidad no la hay que pensar de que eso está normalmente expresado a través de lesiones, a través de homicidios, de tal manera que son delitos particularmente repudiables. Hay una legislación adecuada en este momento. Excúsenme, no tengo presente la pena, pero son temas muy fuertes. Y en cuanto al comercio ambulante, se trata aquí de infracciones de orden municipal, producto de las circunstancias sociales. No es fácil, entiendo yo, hacerse cargo del tema del comercio ambulante, pero es más un tema social que otra cosa. Es un trabajo informal que evidentemente genera graves dificultades y tiene que ser enfrentado. Pero es una cuestión más de carácter social. Jurídicamente constituye una infracción, pero por ahí van las cosas. Pero lo fundamental es la primera pregunta, que agradezco muchísimo. Hay que ser particularmente reactivo a esta clase de infracciones. Y es una cuestión de formación, fundamentalmente. De tal suerte que planteada la pregunta por estudiantes en presencia de profesores me parece muy significativa. Muchísimas gracias. Bien, ahora... Dígame. ¿Un tema, una pregunta tiene? Parece que tiene una pregunta, pero ¿estaba acreditado la ronda de preguntas? Algo estaba. Sí. Hola, buenos días. Como pueden ver, yo soy estudiante. Los saludo, buenos días. Nosotros somos una banda. No, y nos interesa mucho este tema sobre la educación. Somos una banda de rap con instrumentos. Por ende, nosotros hacemos una fiesta. Hemos estado escuchando a todas las personas presentes. La pregunta, me enorgullece saber que en los colegios de Chile se le está dando la oportunidad grande a los niños extranjeros, hermano. Un aplauso para eso. Queremos también entregarle un par de canciones, algo que vamos a improvisar en este momento con las preguntas que le han hecho a los tres poderes del Estado, preguntas de ustedes. Nosotros queremos decir lo que pensamos desde el lado sur, desde la periferia, de Puente Alto. Esto es Aquí Chileno, le presento a mi amigo de infancia, Julio. Bueno, un aplauso para Julio. Vamos a improvisar algo con todos ustedes, sí, chiquillos. Somos Aquí Chileno. Sí. Ajá. Aquí Chileno. Yo quiero decirle a todos ustedes, hermanos, que vivan los estudiantes y quiero escuchar los ruidos de todos los estudiantes. ¡Yo! Aguante el pensamiento crítico. Yo, las manos arriba, chiquillos, estamos sentados, pero levantamos las manos. ¡Como! Yeah. Yo, son estudiantes que tiran pa' adelante. Andamos siempre caminándose en la calle. No hay detalle, pero el gobierno tiene una deuda con los estudiantes. Necesitamos a todos bien prendidos. Marchamos en la calle, no estamos arrepentidos. Si estamos con ustedes, estamos con ustedes, porque nosotros dibujamos las paredes. No hay personas ilegales, no. No hay personas ilegales, no. No hay personas ilegales, no. Queremos más derechos para los estudiantes. No hay personas ilegales, no. No hay personas ilegales, no. No hay personas ilegales, no. Queremos más derechos para los estudiantes. El caer, déjanos en paz. Educación de calidad, educación de calidad, de calidad. Yo, yo, cómo no. Y caer, déjanos en paz. Yo, hay que seguir pensando en el futuro. ¿Cómo? ¿Cómo? El caer, déjanos en paz. Un poco de freestyle, un poco de improvisación. Yo, aquí chileno. Educación de calidad y gratuita. Yo. Vamos a jugar un poquito con el doble tempo. Eso es. Mira, dice. Sí, sí.
Sigo, no paro, persigo, levanto temprano mirando los cabros. Como sentar, levantando de alto asiento, venimos rayando, mirando. La educación de Chile no se vende. Eso, esto claro, las manos arriba, mi gente. Las manos arriba de todos los estudiantes pensantes, pensantes. Las manos arriba de todos los estudiantes pensantes, pensantes. Las manos arriba de todos los estudiantes pensantes, pensantes. Quiero escuchar un fuerte ruido, guacho. Aquí chileno está en la casa, mi bro. Ajá, está muy bien ahí. Creando un poco de conciencia en la calle, mi hermano. ¿Cómo? La rechazión, la población, marginación es la traición que nos criminaliza. La TV que estigmatiza, de victimario que se victimiza. Rubia morena, sonrisa mestiza, de risa postiza. Donde el pobre de rico lo mimetizan. Donde el pobre de rico lo mimetizan. Ajá. Donde al pobre de rico lo mimetizan. Donde el pobre de rico lo mimetizan. ¿Cómo? Y cae, déjanos en paz. No queremos más estudiantes endeudados, mi gente. Come on. El cae, déjanos en paz. A mi batero lo persigue el cae, lo persigue el cae a mi batero. Come on. El cae, déjanos en paz. Comprometamos a nuestros poderes, chiquillos, a luchar por los estudiantes que son el futuro de Chile. A no vender la educación. La educación es un derecho, no un bien de mercado. Con mucho respeto se lo digo. En un debate de persona a persona, la opinión la tenemos los jóvenes y tenemos que decir lo que pensamos. Un aplauso para todos ustedes, chiquillos. Un aplauso para todos ustedes, mis chiquillos. El futuro de Chile está acá. Tienen que crear conciencia social. Aquí chileno con SH, bro. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahí. Un fuerte aplauso al grupo aquí chileno. Escuchamos que hablaba sobre la reinserción, chiquillo. A nosotros, a los de las poblaciones, la reinserción nos cuesta, chiquillo. Por tener los papeles manchados muchas veces no nos dan pega. Eso hay que solucionarlo. De repente uno comete un error cuando joven y eso te carga toda la vida. Yo soy papá de una hija de 13 años y no quiero que mi hija pase por eso, ¿vale? Esto se llama quieren poder. Yo. Sí, aquí chileno chiquillo está en la casa. A crear conciencia. Yo. Ajá. La idea, chiquillo, que acá disfrutemos todos. Hagamos de esto una fiesta. ¿Cuántos quieren vacilar este ratito con un poquito ahí de rap con jazz? Ajá. Yo quiero ver las manos en el aire, mi guacho. Y si quieren creer tener poder y no lo tienen, te aseguro que no lo tienen. No. Poder creer, tener querer, ellos no saben cómo se quiere de pie. El verdadero poder es el amor. Tener poder. El amor de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu hermano, de tu primo, de tu familiar. Esta es nuestra carta de presentación, mira. Somos aquí chilenos porque somos picantes. Entre raperos, cristianos, borrachos y traficantes. Entre lo bueno, lo malo, trazar la línea de fuego. Grito desesperado de una madre sin consuelo. No sé si son dementes o dementes intelectuales. Suerte no traigan la muerte, tengo unas cuantas verdades. Hija, no se preocupe, son fuegos artificiales. Siga con sus pulseras sin casquillos. Y estos son los personajes con falta de educación. Le tiraban las patillas por cima de suspensión. Conductas instintivas preparado para la acción. Policía, delincuente, con traje de matón. No le pida dialogar si tiene instinto. Animal, hijo de padre, golpeadores. Nunca supo conversar. Es más fácil con pistola, no tiene que argumentar. Cobardía tras sus almas, poblador sin respetar. No tiene control de ira, menos control de su arma. Una bala va perdida y una vida se desarma. Polígonos de tiro, tirador mal escogido. Se le perdieron los blancos, nunca tuvo un objetivo. Quieren creer tener poder y no lo tienen. Aseguro que no lo tienen. Poder creer, tener, querer. Ellos no saben cómo se quiere de piel. Quieren creer, tener poder. Yeah. Sí. Aquí chileno. Quieren creer, tener poder y no lo tienen. Te asegura que no lo tienen. Poder creer, tener, querer. Ellos no saben cómo se quiere de piel. Quieren creer, tener poder. Yeah. Dice, dice. Te
me dejo la mira y trataré de ser certero. Tú eres dueño de la vida, pronto formarás tu entierro. Psiquiatras certifican el permiso de tu arma. Armas quitan almas, pueblos que se desarman. Fluye sangre en el piso, transan contornos con tiza. En el sitio del suceso, el fiscal te autoriza. Un ajuste de cuenta para no causar noticia. Programa de justicia que nunca se fiscaliza. En un sistema que se invierte para la reinserción. Profesionales que no acuden a la rehabilitación. 800 por reo y 80 por estudiante. Este seguirá en el lumpen, sé que lo dejan cesante. En la escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con balas. Escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con balas. ¿Cómo? Quieren creer tener poder y no lo tienen. Te asegura que no lo tienen. A ti chileno. Quieren creer tener querer. Ellos no saben cómo se quiere de piel. ¿Cómo? Quieren creer tener poder. Yo. Un aplauso fuerte para nuestro guitarrista. Mira, escúchalo. Tienen, te asegura que no la tienen. ¿Cómo? Poder creer, tener, querer. Ellos no saben cómo se quiere tener. No saben. Quieren creer, tener poder. Leonel, haceme cantar la guitarra. El poder está en ustedes, en la fuerza, en la unión, en la juventud, en ese pensamiento crítico. Quiero ahí ver las manos arriba, mi gente, mira, aplaudiendo. ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! Ahora con todos ustedes, chiquillos, mira, súper fácil, dice así. Quieren creer tener poder y no lo tienen. Te asegura que no lo tienen. Poder creer, tener, querer. Ellas no saben cómo se quiere de piel. ¿Cómo? Quieren creer tener poder. La mano arriba, de lado a lado, chiquillos. La mano arriba, mira, de lado a lado. Dice así. ¿Cómo? Quieren creer tener poder y yeah, no lo tienen. Te asegura que no lo tienen. Poder creer, tener, querer. Ellos no saben cómo se quiere de piel. Quieren creer tener poder. Esta es la forma, chiquillos, con el diálogo. Hablemos, comuniquémonos, digámonos lo que pensamos, crezcamos juntos. Chile no es de uno solo, Chile es de todos nosotros, de todos los que nacemos en esta tierra. Y Chile también es de todos los que llegan a vivir en nuestra tierra. Chile es de los haitianos, Chile es de los colombianos, Chile es de los panameños, Chile es del planeta Tierra, del universo entero. Eso es Chile. Aquí chileno. Picando bien fuerte, picando en tu conciencia. Esto es aquí chileno. Muchas gracias, chiquillo. Este ya es un paso. Dar la oportunidad a un grupo de rap con fuerte contenido social. Muchas gracias. Muchas gracias. Démosle un fuerte abrazo a Aquí Chileno. Muchas gracias, Aquí Chileno. Ahora comenzaremos la última ronda de preguntas, comenzando por el Poder Ejecutivo. El primer colegio seleccionado es el Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Dónde está el Liceo Miguel de Cervantes? Bien. Segundo colegio es Escuela Cadete Arturo Prat Chacón. Que se pare el representante de la Escuela Arturo Prat. Bien, muy bien. Comencemos entonces con las preguntas. ¿Pueden hacer una ley que la gente decida si quiere o no estar en la SFP? Y si pueden, ¿por qué no lo han hecho hasta el momento con tantas marchas que hay? La otra pregunta, ¿sí? Hola, mi nombre es Lucas Hernández. Esta pregunta para el ministro del Interior. ¿Por qué los gobiernos se desautorizan entre sí y no siguen en controles de buenos y proyectos de uno a otro? Vamos, señor ministro, estamos. Pucha, después de lo animado y entretenido que estuvo, voy a ser más latero que nunca. Primero, todos
vamos a llegar, y uno ya llegamos a la tercera edad. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de poder tener un buen sistema de pensiones. Por eso que no podemos dejar que cada persona voluntariamente pueda hacer un ahorro, porque el día de mañana puede ser que no sea suficiente, y eso tenemos que hacernos cargo todo. Por eso es que no se trata de que voluntaria o involuntariamente cada uno decida si quiere estar o no en una AFP. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema de pensiones para que con las AFP, más los perfeccionamientos, más lo que tenemos que poner solidariamente, logremos el objetivo, que es mejores pensiones para la tercera edad de nuestro país. Se presentó un proyecto, y con eso engancho con la segunda pregunta, en el gobierno pasado, y estamos trabajando en el actual gobierno también para poder buscar los acuerdos y lograr reformar y tener mejores pensiones, que es lo que necesitamos. Y en la segunda pregunta me permite vincularlo con esto. Por Dios que podemos avanzar si lo hacemos unidos. Por Dios que podemos avanzar si quienes estamos aquí y representamos distintas visiones, como es natural y es lógico en la vida democrática, sabemos buscar puntos de encuentro y poder avanzar en lo que estamos de acuerdo, y a veces postergar y dejar a que se decida democráticamente aquello que no estamos de acuerdo. No me gustan los gobiernos que parten de cero. No me gustan los gobiernos que dicen que todo lo que se hizo antes estuvo mal hecho. No me gustan los gobiernos que se creen o quieren hacer todo ello de una sola vez. Me gustan los gobiernos que buscan el diálogo, que buscan los acuerdos y que buscan trabajar en unidad, y que sean y entiendan que la casa se va construyendo ladrillo a ladrillo, uno sobre otro, para que podamos construir una buena casa, y no sobre la base de destruir lo que hizo el gobierno anterior. Eso nosotros lo estamos trabajando en materia de pensiones, lo estamos trabajando en materia de educación, en materia de la gratuidad, de aprovechar lo bueno que hizo el otro y cómo buscar potenciarlo y mejorarlo. La unidad es el camino, es el camino, y ojalá eso lo podamos asumir todos. Muchas gracias. Ya, a continuación vamos a continuar con el poder legislativo. Presidentes, atentos porque le van a hacer preguntas a cada uno. Vamos con el primer colegio. Escuela Básica, provincia de Chiloé. ¿Dónde se encuentra? Ahí, micrófono para la Escuela Básica, provincia de Chiloé. Y la segunda pregunta, para que la vayan preparando, la Escuela Pacto Andino. ¿Dónde se encuentra Pacto Andino? Acá adelante. Nosotros le pasamos el micrófono a Pacto Andino. Vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta tiene que ver más que todo con lo que son las leyes que impone el Senado. ¿En qué principios se basan para imponer leyes? Más que todo las leyes importantes, no leyes más que son más de municipalidad. Hola, mi nombre es Víctor Matos, soy venezolano, y esta pregunta es para el Poder Legislativo. ¿Qué criterios se aplican para aprobar las leyes del país? Teniendo en cuenta que no todos somos iguales, que no tenemos los mismos intereses ni las mismas necesidades. Muchas gracias. Mucho este micrófono, ahí sí. Para contestarle la pregunta aquí al estudiante, para aprobar las leyes, como yo les planteaba, cuando ingresan los proyectos de leyes que pueden entrar por la Cámara de Diputados o por el Senado, se da un debate en las comisiones, un debate amplio,
Puede ser una comisión o otras varias comisiones, depende del proyecto. Esto es muy importante porque ahí se genera un debate, se genera una discusión, se escucha. Y yo repito mucho esto porque si hay algo que el Congreso tiene que hacer es escuchar a la ciudadanía. Si no nos escuchamos, difícilmente vamos a avanzar como sociedad. Y por tanto, al escuchar, ahí uno también se da cuenta, si bien obviamente los parlamentarios tenemos opinión en los distintos temas, es importante escuchar, porque también uno va recabando información. Esto que tenemos que saber de todo, no siempre es así. Uno también aprende. Y eso es muy importante también esto. Uno como parlamentario, como también somos ciudadanos, escuchamos, aprendemos, y eso es importante. Recibimos antecedentes. A veces podemos tener una idea respecto a un proyecto y en la medida que vamos escuchando y recibiendo antecedentes en las distintas comisiones, también esa idea puede cambiar porque vamos recibiendo mucho más antecedentes. Es muy dinámico, participativo. Una vez cuando ingresa a la sala, como bien decía yo, este es un periodo bien especial porque en la Cámara de Diputados tenemos 155 parlamentarias y parlamentarios elegidos sin sistema binominal, mucho más representativo, donde claramente hay distintas opiniones. Esa es la riqueza de la democracia. Y por tanto, vamos a votar. ¿Cómo se aprueba? Depende, hay proyectos que requieren ciertos quórum, unos quórum más elevados que otros, pero ahí cada quien ya vota y los proyectos, cuando los que requieren quórum, pueden ser 2/3, 4/7, dependiendo del proyecto de ley, si se logra el quórum, son aprobados. Si no se logra, o muchos por mayoría simple, si no se logra, son rechazados. Pero lo importante es que se da un debate. Y hay proyectos, obviamente, donde se logra aprobar y otros no. De eso depende. En ese momento, cada parlamentario tiene su voto. La ciudadanía, y eso es muy importante, a través de la página del Congreso, puede saber cómo votó su parlamentario y parlamentaria. Y ahí también, para los jóvenes es importante, tenemos una página que permanentemente está informando, donde uno puede ver, mire, usted puede el día de mañana decir, me gustaría saber cómo la diputada Maya Fernández votó respecto a un proyecto. Eso es público, también en las comisiones. Por tanto, eso es lo que ocurre. Y ahí ustedes ven, al final de cada sesión, en el caso de la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que votar los proyectos. Proyecto de ley y también votamos proyectos de acuerdo y resolución. Muchas gracias, disculpe. Bueno, la otra pregunta de provincia de Chiloé, el Colegio Provincia de Chiloé. Yo la entiendo como, ¿cómo pueden haber leyes desde acá que se imponen por igual a todo el país? ¿No es cierto? Esa es su pregunta, y cómo no se considera las realidades distintas del país. Por ejemplo, Chiloé no es lo mismo que el resto del país. Creo que este es un tema muy histórico. El Estado chileno, desde el Estado se fueron construyendo las distintas ciudades, los distintos poblados a lo largo de todo Chile. Se hizo muy de arriba para abajo. Ha habido una discusión, sobre todo en los últimos años, de la descentralización, que la idea es que haya más capacidad de decisión desde abajo para arriba, que Chiloé pueda tener ciertas normas en aspectos propios de Chiloé para Chiloé. Esto ha sido difícil. Ahora se ha aprobado un par de leyes, una para elegir gobernadores regionales y por lo tanto que tengan más poder las regiones, y otro para darle a distintos niveles más facultades. Chile es un país unitario que tiene un marco común, y eso es lo que nosotros tenemos que legislar y dejar ciertos espacios de diversidad para el país. Cosa absurda, el modelo de vivienda, conociendo Chiloé y Ancud, el modelo de vivienda que se construye en el norte es igual al que se construye en Ancud, una cosa que se ha ido cambiando, pero eso tenemos que ir superándolo. Bueno, su pregunta tiene que ver con que este país hay que descentralizarlo más, y el Parlamento debe ser un lugar donde se establezcan normas que le den facultades y descentralicen. Yo, antes de terminar, quiero mi respuesta. Quiero realmente felicitar la profundidad de las preguntas. Quiero felicitar también que haya tantas personas de otras nacionalidades que han hecho las preguntas, porque demuestra que estamos bien integrados por todos lados y somos capaces de compartir. Bueno, y felicitarlos por la profundidad de lo que han ido planteando. Muchas gracias. A continuación,
El presidente de la Corte Suprema responderá dos preguntas. Escuela Santiago de Chile. ¿Dónde está el representante de la Escuela Santiago de Chile? ¿Está por ahí? Allá, vaya al micrófono para la Escuela Santiago de Chile. Y se prepara Escuela Libertadores de Chile. ¿Dónde está la Escuela Libertadores de Chile? Que se pare ahí. Allá, Libertadores de Chile. Ya, para allá también va el micrófono. Hola, me llamo Luis y vengo de la Escuela E70 Santiago de Chile. Y la pregunta del Poder Judicial a don Haroldo Brito. ¿Qué se ha hecho en materia de justicia con los funcionarios de gobierno? ¿Quiénes se han visto involucrados en actos de corrupción? Gracias. ¿Por qué las leyes no se aplican de la misma manera o iguales para los pobres y para los ricos? Las preguntas que formulan son verdaderamente importantes y creo que revelan una preocupación por entender lo que es el sistema de justicia. Yo veo que en la segunda pregunta está basada por un concepto que está muy fuerte en quienes la formulan, que es el concepto de la igualdad. Quizás yo me esté yendo en otra dirección, pero quiero destacar de que ustedes están preguntando desde una condición que entienden que la sociedad tiene y debe mantener, que es la condición de igualdad. Cada una de las personas está revestida de derechos e indudablemente una de las cosas que el sistema de justicia y el ordenamiento jurídico cautela y protege es precisamente el punto de partida de la pregunta que ustedes me hacen. Lo que se cautela esencialmente, una tendencia muy fuerte, es la cautela de la igualdad como una cosa que está garantizada en la Constitución política. Por eso que viene y se reitera la pregunta si el sistema de justicia trata a todos por igual. Y yo ya he dado mi respuesta y voy a insistir. Efectivamente, yo tengo la convicción de que el sistema de justicia procura y hace decisiones en este sentido, porque uno de los puntos de partida es la garantía de la igualdad. Es muy importante lo que para mí revelan estas preguntas. En cuanto a los involucrados de corrupción, es un tema también que está relacionado con lo anterior y con las explicaciones que nos debemos quienes tenemos esta vida en sociedad. Tiene que haber esclarecimiento de los actos de corrupción, tiene que estar una respuesta adecuada a los actos, evidentemente, y ese es un tema que puede tener varias respuestas, en verdad. El sistema penal es particularmente complejo, hay una, les insisto, una serie de formas de solución de conflictos, pero tenemos un sistema que funciona con entera libertad. Las personas pueden instar por obtener el resultado, la información está disponible, las páginas del Poder Judicial son completas, enteramente accesibles, y yo creo que ahí constantemente pueden encontrar respuestas. Y yo los invito a seguir preocupándose en temas como este, porque son esenciales en el país y sobre todo son esenciales en un proceso de formación como el que ustedes viven. Yo les agradezco la respuesta, las preguntas y ojalá haya podido responderles bien. Muchas gracias.
Vamos ahora con una última pregunta para el Poder Ejecutivo y es una pregunta que la va a volver a repetir del Colegio República de Paraguay. Es una pregunta que quedó pendiente, no. ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí me voy a poder expresar mejor. ¿Y usted qué cree para el trabajo que ejerce? ¿Su salario es justo comparado en proporción a un ciudadano común? El sueldo aproximado que ganan es de 8.195.692. Es muy, muy compleja, muy difícil la pregunta que se me hace, porque sin duda que en materia de justicia, en remuneraciones, las distancias entre lo que puede ganar una u otra persona, obviamente que llaman la atención y son diferencias muy grandes. Por eso que el Estado de Chile estableció democráticamente cuáles eran las remuneraciones de sus autoridades y lo hizo a través de una ley. Está establecido en la ley democráticamente lo que gana el presidente de la República, lo que gana un parlamentario o lo que gana un ministro de Estado, que es la manera que tenemos que resolver esos problemas. Que aparece distante, lejano de muchas personas, no me cabe la menor duda. Si es justo o no es justo, no había otra manera que resolverlo que a través de la ley. Y por eso que están establecidas en la ley las remuneraciones de las autoridades. Pero buena pregunta y gracias por la franqueza al hacerla. Yo quisiera, porque me tengo que retirar, lamentablemente, tengo jefe, me tengo que ir, quisiera agradecerle una vez más al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema y a la presidenta de la Cámara de Diputados haber compartido esta conversación. Y muchas gracias a ustedes por la paciencia y por el interés que he visto que han hecho sus preguntas y sus respuestas. Y qué bonito, una última reflexión porque lo estábamos conversando, qué bonito poder escuchar en muchos de ustedes voces distintas, acentos diferentes que provienen de distintos países y que se han integrado tan positivamente a Chile. Muy bienvenido y muchas gracias por habernos escuchado. Yo quiero, antes que se retire el ministro del Interior, quiero agradecerle el gesto de estar acá, porque queremos con él y con el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Cámara iniciar algo. Nosotros pensamos muy distinto con el ministro del Interior, pero frente al país tenemos que dialogar. Y este era un ejemplo y esperamos que le haya sido útil oírlo. Yo sé que muchas quieren preguntarle distintas cosas, vamos a seguir dialogando. Muchas gracias, ministro, por estar acá, ministro Chávez. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos con la ronda de preguntas para el Poder Judicial. Partimos con la Escuela Reyes Católicos. ¿Dónde se encuentra Reyes Católicos? Acá adelante. Y se prepara el Liceo Tajamar. Vamos con la primera pregunta para el presidente del Poder Judicial. Buenos días, mi nombre es Valentina Padilla, soy la presidenta del Centro de Alumnos del Colegio Reyes Católicos y la pregunta es, ¿cómo actúa el Poder Judicial ante abusos a mujeres y niñas? Hola, yo soy Daniela Contreras del Liceo Tajamar y mi pregunta es que últimamente se ha vuelto popular el movimiento contra el femicidio
en donde a través de distintas redes sociales se han dado a conocer terribles casos de violación y asesinatos contra mujeres. Comparando esta información con los últimos casos de femicidio que involucran a Chile, ¿qué medidas tomarán para poder acabar de una vez por todas con todos estos delitos? Bueno, yo creo que tienen toda la razón para preocuparse por esta. Las dos preguntas dicen relación con lo mismo, en verdad. Y eso está muy bien, demostrativo de la valoración que se hace de lo que está ocurriendo. Bueno, es indudable que esta clase de delitos son particularmente reprochables, realmente. Los abusos a los niños, los abusos a las mujeres, los abusos en general, pero estos en particular, tienen una fuerte repulsa social. ¿Qué tenemos frente a esta criminalidad? Hay un sistema de previsión que prevé, que establece ya anticipadamente estas conductas con penas fuertes. Tenemos un sistema de investigación que tiene unas características de eficacia también reconocidas, que es el Ministerio Público. Y un sistema de justicia propiamente tal, que es lo que hacemos los jueces, que es resolver. La pregunta final era, ¿qué se va a hacer en esto para evitar? Lo que se va a hacer es lo que corresponde a aplicar la ley a través del proceso. Habrá que investigar, habrá que imputar, esto es, habrá que señalar quién cometió el delito, habrá que demostrar que el delito ha sido perpetrado para sacar la conclusión de condena o de absolución. Es una cosa particularmente compleja, pero yo creo que es muy claro que estas son unas conductas que van a ser y están siendo investigadas con completa convicción. Entiendo el temor de desamparo que de algún modo ustedes están expresando. Yo creo que es preocupante, pero no puedo menos que decir que hay esfuerzos en este momento por investigar y sancionar esta clase de delitos. Ojalá confiemos en que todos podemos ser exitosos en esto. Pero es una gran cosa el que ustedes se preocupen y estén muy conscientes de eso. Es parte de los derechos que les asisten, preocuparse por este tipo de cosas. Es expresión de lo mismo. Bueno, gracias por las preguntas. Ahora corresponden las preguntas al Poder Legislativo. Para finalizar esta actividad, haremos dos preguntas al Poder Legislativo. Escuela Los Cerezos. Y se prepara Liceo 7 Bicentenario Teresa Prat. Escuela Los Cerezos, para llevar el micrófono. Liceo 7 Bicentenario, Teresa Prat, también. ¿Cómo lo aseguramos de que las patas llegan a los colegios? Buenos días, yo soy Vicente Fuente Alba, soy un alumno de séptimo básico y mi pregunta es, ¿qué propósito, o sea, ¿cómo? Sí, perdón. ¿Qué propuesta tiene usted para poder mejorar la educación municipal? Ya. ¿Y cómo nos aseguramos de que llegue el dinero hacia nuestros colegios? Pregunta es, ¿cuál es el inconveniente con la gratuidad estudiantil si se considera la gratuidad inútil de los militares y otras fuerzas armadas, ya que ellos viven gratis y no hacen nada? Se supone que cuidan el país, pero la última guerra fue la del Pacífico, porque el 11 de septiembre fue un genocidio del país.
mucho y, por supuesto, habemos mucho en el Parlamento que creemos en la gratuidad de la educación. La educación es un derecho. Y claramente creemos que los recursos tienen que estar destinados justamente a garantizar esos derechos. Obviamente tenemos que dar un tremendo debate de lo que tiene que ver con el financiamiento de las Fuerzas Armadas, la ley reservada y col. Es un tema que también ha estado presente en el Congreso, este tipo de debate. Pero claramente habemos mucho que decíamos y que planteamos, y no quiero decir que el esfuerzo del Estado tiene que estar justamente en aquellos derechos como la educación, de la gratuidad de la educación, pero también la salud, también en la vivienda. Yo creo que tenemos mucho que avanzar como tema país, cuáles son nuestras prioridades, y decirle a la estudiante que claramente es un tema que tenemos que abordar como Congreso, y que yo creo que justamente al tener un Congreso mucho más diverso, mucho más representativo, se va a dar un debate mucho más rico, donde la ciudadanía podrá escuchar también, y vuelvo a este tema porque yo creo que es vital, a saber qué es lo que pensamos. Al estar presente, cuando uno, a propósito, aquí se ha abordado muchas temáticas de las cuales quisiéramos hablar, nueva constitución, que también tiene que ver con estas temáticas. De repente decirle al parlamentario de la zona que uno representa, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo vas a apoyar esta idea? ¿Cómo vas a votar esta temática? A mí me gustaría que nos escuchara. Esto, en los colegios, aquí hay un colegio de la zona que yo represento, por ejemplo, Ñuñoa, donde también es bueno que nos digan, diputada, ante este proyecto que están debatiendo, nos gustaría que escuchara nuestra opinión. Y por tanto, pero créeme que vemos muchas y muchos que creemos que el recurso del Estado tiene que estar justamente en temas tan importantes como la educación, la salud, la cultura, porque un país sin cultura finalmente no avanza. Y queremos una sociedad donde todos los niños y niñas puedan estudiar y no dejen de hacerlo. Importante. Tenemos que garantizar la educación a todas y todos. Muchas gracias. Aló. Bueno, la última pregunta es del colegio Los Cerezos de la Florida. Yo le quiero decir a ustedes que conozco mucho a este colegio, un colegio que sufrió mucho en el aluvión que hubo en la quebrada de Macul, que ocurrió hace 25 años, y una ola de barro pasó por encima del colegio y por encima de la población, el esfuerzo, Fernando Domínguez, en los alrededores, y murieron 23 personas. Recién estuvimos conmemorando ese día, el día 3 en la tarde, allá en la zona quebrada de Macul, y todo el saludo para todo el equipo del colegio Los Cerezos, que tuvo una historia de mucho sufrimiento y se reconstruyó. Bueno, la pregunta que me hacen es qué se plantea para mejorar la educación municipal. Y yo quiero decirle con mucha claridad que después de probar distintos caminos, el Parlamento y el país llegó a una conclusión de que la educación no puede depender de los municipios. Tiene que haber un servicio público nacional, una educación pública nacional, dependiente del Estado. No puede ser cada municipio dependiendo de las características del alcalde si lo hace por aquí o lo hace por allá. Por eso estamos reorganizando la educación pública en Chile y se están creando nuevos servicios locales. Eso ya es ley, ya tiene financiamiento y se está implementando. Eso es lo primero que quiero decir, de cambiar la organización, que no dependa más de los municipios. Pero no solo eso, junto con eso, la educación tiene que cambiar en sus contenidos, en su objetivo, porque aquí lo fundamental es el desarrollo pleno de los niños. Está bien el lenguaje, está bien la matemática, pero todo a partir del desarrollo de los niños. Por eso es muy importante el deporte, es muy importante la cultura, es muy importante el diálogo entre los propios estudiantes con los profesores. Es muy importante también que la profesión docente se fortalezca para esto. Necesitamos una educación mucho más humanista y no pegada en un CIMSE, que la verdad que es más el daño que ha hecho que lo que ha aportado al país. O sea, eso quiero ser muy claro.
Y en el caso específico de la Florida, no puedo dejar de decirlo, el próximo año parte un servicio local que incluye a la comuna de Macul, La Granja y San Joaquín. Eso ya se está organizando para el próximo año. En este servicio se quería incorporar a la Florida. El alcalde de la Florida primero dijo que sí, después dijo que no. Bueno, ahora depende de la comunidad de la Florida qué es lo que ocurra, porque la verdad que hay que cambiar, y en el caso de la Florida la pregunta decía a continuación, ¿cómo se asegura que la plata llegue a los colegios? Porque en el caso de ellos, los dineros se han perdido en el camino, en el sentido que se han destinado a otras cosas, y ellos ni siquiera tienen el pago de sus imposiciones mensuales, tienen todo atrasado en salud y en previsión. Eso no puede seguir ocurriendo, porque no es falta de recursos, es una manera de administrar que no considera realmente lo que el país ha priorizado, que es la educación. La educación fue la principal reforma que hizo la presidenta Bachelet, y es muy importante implementarla, sacarla adelante, porque hay mucho talento entre los jóvenes de Chile, los niños de Chile, y la educación pública tiene que recuperar todo el peso que tuvo históricamente, y los mejores colegios en Chile deben ser los colegios públicos. Así fue y así tiene que volver a ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación en este primer ciclo de diálogo ciudadano del presidente de la Corte Suprema, de la presidenta de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Pero antes de terminar, para que dejemos un registro gráfico de esta notable actividad, les voy a pedir a todos que se pongan de pie y saludemos a las cámaras, incluido a los presidentes de los poderes, presidente del Senado, de la Cámara y de la Corte Suprema. Vamos, todos saludando a la Cámara. Ahora sí. De esta manera estamos terminando el diálogo ciudadano, los tres poderes del Estado. Les reiteramos nuestra gratitud por su presencia y su entusiasta participación esta mañana. Es sin duda una energía muy, muy importante para el Congreso Nacional. Voy a intentar sugerirles una salida ordenada, pero veo que ya han tomado el curso más natural, que es la ancha vía del centro, sin ninguna connotación política, por supuesto. A nombre del Senado de la República, de la Cámara de Diputados de Chile, del Poder Judicial de Chile y del Ministerio del Interior de nuestro país, agradecemos a todas y todos ustedes, jóvenes estudiantes y docentes de los colegios de la región metropolitana, por haber participado tan entusiastamente esta mañana. Es para nosotros una gran satisfacción y un muy buen primer ciclo de diálogos ciudadanos. Vendrán otros en este mismo centro ciudadano que esperamos convertir próximamente el edificio del ex Congreso Nacional acá en Santiago. Muchas gracias nuevamente y esperamos contar con su participación en futuros encuentros. Decir que de un barrio soy, de la marginación, que tiene la fuerza para decir, yo quiero revolución en una sola canción. Hey.
Sí. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene las agallas para decir que de un barrio soy yo? Eres tú, yo. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene las agallas para decir que de un barrio soy yo? Y eres tú. Aguante los obreros, la gente de trabajo, de esfuerzo que se levanta temprano a ir a los trabajos. El obrero, el telonero de mis actuaciones, vivo en la calle despertando gente con intervenciones. Mis ilusiones, intenciones revolucionarias, debemos despejar el área que está llena de problemáticas. Me preguntas por las temáticas, mi táctica es la práctica con técnicas artísticas, de líricas, retóricas y constructivas críticas. Organización sin ficción. ¿Quién tiene la fuerza para decir que de un barrio soy de la marginación? ¿Quién tiene la fuerza para decir yo quiero revolución en una sola canción? Vamos sin miedo, avanzando con la educación. Gracias.